Muy buenas tardes. Bienvenidos al primer directo en YouTube, Javi. Primer directo. ¿Qué pronto se dice? Que por cierto te he dicho, voy a hacer de una no sé qué, pero que primero... Sí, claro, directo, no. luego ya. Las cosas de los novatos, ¿qué vamos a hacer? Yo, yo, yo. Muy buenas a todos. Tenemos gente ya por ahí, Jen Galeán, que no falla. Buenas tardes. Bueno, desde donde tú nos escuchas, desde Caracas, es buenos días, ¿no? Uh, uh, buenas tardes para ellos y buenas noches para nosotros, efectivamente. Navas, muy buena. Max Tocors, buenas tardes. Y Don Ekaich Mante, dice ya era ahora. Así es, Ekaich. Muy buenas tardes. ¿Qué más Bien muy bien como siempre como ayer bueno tú llevas semanita de podcast ¿eh? O sea, es el tercer directo barra podcast que hago el tres días seguidos nah. vas a ser podcaster oficial ya bueno ya lo sí, eras sí. pero bueno. ahora va a ser como más reconocido en esta semana tal cual, tal cual, tal cual. Javier también no falla buenas tardes Javier dice hola amigos muchos saludos a la banda saludos a toda la banda Hoy grabando para el podcast de Tecnodap, que bueno, puede que ¡Chu! sea el. Sí, puede, ¿no? Va a ser el último episodio del podcast de Tecnodap. Ahora Pequena. hablaremos. David, ¿es el YouTube de la banda? ¿Cómo? Ekaich, explícate. Explícate, da explicaciones de tu afirmación. Ya dices, broma, ah, vale, claro, porque es stringer. No, no, eh, que me he fijado, pero vamos, lo he mirado siete veces antes de darle al botón de, de iniciar transmisión. Siete veces, digo, no te ah. equivoques, David, no te equivoques. Es siete verdad. veces lo he mirado. Sí, de verdad, de verdad, de verdad. Literal. Pero no, no, no me, no me equivoco, no me equivoco. De hecho, sale ahí el iconito, que va a ser la última vez que voy a ver el iconito del logotipo. No digo más, ahora hablamos en pleno podcast. Qué iconito, ya no veo ningún iconito. No, no, digo el icono, el icono en plan, ¿qué canal tengo seleccionado? Ah. El icono, mi logotipo, va a ser la última vez que lo voy a ver en YouTube. En YouTube. YouTube, Así es. Bueno, ¿estás preparado, Javi? Preparadísimo, como siempre. Y ya, a ver qué dice. Ya dedicarás contenido de manualidades, amigo. Esto no lo he entendido. Javier, explícate, por favor. ¿No tienes hypeados? Dice, ¿no tienes hypeados? Hipeado. Sí, por lo tuyo del domingo y tal. Ah que, no, ah, que os tengo, nos tienes. Vale, vale, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, hasta en el gimnasio me han preguntado. ¿Sí? <risa> sí. <risa> ¿Qué ha gustado el vídeo. Pues espérate a ver el vídeo del domingo. Que es espérate el que equipo. Así es, pero bueno. Oye, pues estaría guapo emitirlo alguien directo en primicia. No, no, hay que esperar el domingo. tengo ganas de enseñarlo, pero no, hay que esperar. Hay que esperar. Esperamos un poquito, esperamos un poquito. Sí. Bueno, vamos a prepararnos para hacer el directo, o sea, el podcast. Voy a poner esto aquí. Oh, y ahora yo si lo doy aquí. Ole, sí, señor, muy bien. Vale, ¿estás ready, Javi? Estoy ready, ready, ready. Me acerco al micro y estoy ready. Y ahora te digo sé que tengo esto a, a fuego. Efectivamente, lo tenía a fuego y medio. Ahí está. Vale, vamos allá. Hoy, sin duda, va a ser uno de los especiales... <laughs> 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 Buah, bueno, tío, es que llevo un día, me pasa el día en el trabajo hablando, literal, tío, y tengo la garganta destrozada. Pero bueno. Hoy, sin duda, va a ser uno de los directos más especiales que hemos grabado para aquí, para el formato podcast, hasta la fecha. Pero antes, como siempre, intro y empezamos. Muy buenas y bienvenidos ahora sí al episodio especial. Un episodio especial por muchos motivos, porque volvemos a tener un invitado en el podcast, pero no es un invitado cualquiera, es mi gran amigo y compañero de batalla, Javi Zaldívar. Buenas noches, querido amigo Javi, ¿cómo estás? Muy buenas, David, pues muy bien, muy bien. Encantado de volver al podcast de Tecnodados por última vez. Correcto, porque va a ser exactamente la última vez, ya te lo adelanto a ti y a todos nuestros oyentes, que este podcast y este directo que estamos emitiendo en YouTube se emiten ambos bajo el nombre de TecnoDAP. Será el último, porque esto lo estamos grabando para aquel que nos está escuchando en formato podcast. Lo estamos grabando un jueves día 16 y, como es el podcast de esta semana misma, saldrá mañana viernes día 17. Pero, como decimos, será el último bajo el the nombre de Así que, a las dance, De las Dance. Correcto, el último. <laughs> va a ser el último. Pero bueno, querido amigo, ¿cómo estás? A tope, ¿no? A tope, como siempre, ya sabes <laughs> Tercer podcast que grabo en, en tres días y, y a full, o sea, toda tarde editando Ayer igual, como siempre, ya sabes cómo va esto Sin parar De hecho, bueno, cuéntale a la, a la audiencia Has estado esta semana, este es el tercer podcast Porque has estado un día con la banda Otro día este Y el otro estuviste con... Martes con Cristo Vega eh, Miércoles con la banda, como siempre Y hoy contigo, jueves Así es Así que bueno, pues yo le decía fuera de micro que se va a hacer un especialista esta semana en formato podcast, porque <laughs> literalmente, además, creo que sí. el, el de Cristo no lo he visto en directo, lo he escuchado en formato podcast, pero he de decir que eh, ayer estabas también en el mismo fondo, en la misma posición, con el mismo micro. Sí, sí. Así que <ríe> <ríe> con la misma de gorra del de, día de ayer. <laughs> también, es verdad. Mira, yo también. <laughs> Sí, sí, sí. Y, y ojo bueno. que, que hoy debería, ya, debería grabar yo también mi podcast, porque mañana ya vienen amigos a, aquí a Girona, sábado uh -huh. nos iremos a esquiar, domingo nos tenemos por aquí, uh. o sea que no me va a dar tiempo a grabar el podcast, así que de aquí me iré al gimnasio a las nueve y media, diez de la noche y cuando vuelva eh, grabaré el podcast, que además creo que no os esperáis ninguno de lo que voy a hablar. <laughs> va a ser sorpresa ¿En serio? Sí, sí. Sorpresón. Sorpresón, de, o sea, de lo que voy a hablar, lo que me estoy planteando es sorpresón, no digo más. Wow, ¿y cuándo saldría ese podcast? El domingo o el sábado, no sé, o mañana, ¿no? ya puestos, no sé, no sé, ya veré. Pero ojo, <laughs> ojo lo que me estoy planteando de cara al año que viene. Ostras. Bueno, pero ¿y un avance, oh, un, una pues pista esa... algo? Es algo que he meditado durante el viaje que hice el lunes y martes uh -huh. por tema de comodidad. No digo más. <laughs> Madre mía, qué hype. O sea, de verdad, yo, yo creo que deberías de no ir luego al gimnasio después de grabar esto y grabar el podcast. Tengo que ir al y ya gimnasio... te lo tienes grabado, sacarlo mañana. No, te... Sí, a ver, sí, el podcast lo tengo que grabar hoy. Sí o sí. Pero te... tengo que ir al gym porque, mira, lunes no fui. Martes no fui. No, mientos, miento. El martes fui. Ayer eh, no fui y hoy tengo que ir. Porque mañana no voy a poder ir, aunque sí es cierto que el, el sábado vamos a esquiar, que vamos a hacer mucho deporte. Y el domingo mm. encima también vamos a hacer una ruta de trail running por aquí, por Girona, con Javi, con Luismi. Así que. Que por cierto, es, hoy es el cumple de Luismi. Desde aquí, felicidades, Luis gol amigos. Pues, Luismi, unas felicidades muy grandes. Luego, personalmente, iré a felicitarte por Instagram. ¿Cuántos cumple? Yo tengo que subir, no lo sé. Yo tengo que subir una ah. foto con él. No me ha dado tiempo, no me, haga, no me, tiempo, no me tiempo. Es que Javi es el hombre más ocupado que yo. Yo te envidio, ¿eh? O sea, me fascina <laughs> la capacidad que tienes para llevarlo todo hacia adelante, hacerlo con calidad y sin perder la sonrisa. O sea, de verdad que te envidio, ¿eh? Si no estamos colgados, tío. <laughs> sí, sí, pero es que, guau, wow, mira, yo lo digo siempre, eh. soy una persona hipermotivada. O sea, yo voy por la vida a fuego. Pero hay veces que cuando me encuentro de bajón digo, tengo que hablar con Javi porque si hay alguien de eso que siempre dices, tienes que aprender de alguien que sea mejor que tú en algo, ¿no? Pues esos días de bajón digo, tengo que hablar con Javi porque es como el que siempre está incluso más que yo, entonces es como, sabes que te va a levantar el ánimo. Literal, tío. Ay, y sí, además, sí. es que una cosa que me encanta de ti es que no dices que no a nada, tío. A nada, ¿eh? Eso no te queja a veces que es bueno, ¿eh? Creo que eso hay que aprender a decir que no a ciertas cosas y dar prioridad a otras porque quien mucho abarca poco aprieta, pero bueno, de momento creo que estamos apretando bien en todos sitios buen refrán <laughs> oye Javi, tengo una pequeña trampa apuntada aquí en mi en mi blog de notas oh, y te quiero preguntar oh. ¿te dice algo 6 de agosto del 2020? 6 de agosto de 2020 pues Creo que, puede, creo que sé por dónde vas. Bueno, no, ver, no, porque no sé por dónde voy. 6 no de agosto puede ser 2020. por dónde vas, porque por donde tú vas es el 31 de octubre del, 20, del 2020. <laughs> creo. 6 de agosto de 2020, ni idea, tío. El 6 de agosto del 2020, que es normal que no te diga nada la fecha, fue la primera vez que tú y yo intercambiamos dos palabras por Instagram, tío. ¿Ah, sí? Yo pensaba que Vital. ibas a decir que fue, que fue la primera vez que yo fui a tu podcast, pero dije, no, en el he hecho podcast. No, yo de hecho creo que es la primera vez que vienes like al podcast. No me Si sí, no me equivoco. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, ¿Ya hemos grabado para tu podcast alguna vez? ¿O no? Ya... ¿Sí? No, yo creo um... lo, la verdad, la verdad que no, la verdad que no lo sé. ¿eh? Yo sé, creo, sé que el primer invitado que tuve fue John de charlas. Sí. Pero yo no recuerdo si ya luego he traído más invitados. Que yo creo que no, ¿eh? No, no, tiene delito. Por eso decía siempre: tiene mucho delito esta situación. A ver, lo estoy viendo aquí. Pero no, no, me, me suena bastante que no. Es verdad. Me suena que no. ¿Sí? Es la primera vez que te pasas por el podcast. Hostia, pues yo pensaba que sí, ¿eh? No, te <laughs> echaría la culpa a ti, pero la culpa es mía porque lo he ido dejando, lo he ido dejando. Y bueno, así soy yo. De Me hecho, tenía el podcast que sí. un poquito abandonado hasta ahora que lo hemos retomado. Pero no, no, no. Es la primera vez. Pero bueno, el día, fíjate, el día 6 de agosto del 2020, Javi, fue la primera sí. vez que hablamos. Y el 31 de octubre del 2020, con 600 suscriptores, fue cuando participé en tu podcast junto a María, que fue el podcast de experiencia de uso o de qué tal nos habían ido con los iPhones. Así que fíjate... Joder, ¿ha, ha, llovido, que ha llovido, ha llovido, querido ¿eh? Querido amigo mío, ¿en qué? ¿Dos años y pico? ¿Dos años y poco? Tres. Es dos. No, dos y pico, dos y pico, dos y dos pico. y pico, no llega... En, en, en verano haría el tercer año. Sí, sí, Dos sí, años sí, y medio, ya, podemos ya. decir. Y es que está, estaba justo pensando en el gimnasio y digo, tengo que buscarlo y lo he buscado, lo confieso, mientras estaba en el gimnasio. Porque estaba intentando echar la vista atrás, porque sabes que siempre he defendido lo de, oye, qué guay todo lo que nos está trayendo, nos está trayendo YouTube... Y digo, tengo que buscar cuándo fue la primera vez que hablé con Javi. Digo, si es en Instagram, voy a tener suerte, porque en Twitter daba por hecho que no, no, vamos, no iba a intentar buscarlo. Pero digo, en Instagram, a ver, y justo te escribí ese 6 de agosto para pedirte un fondo de pantalla. Y me pasaste, ¿En serio? El, y me pasaste <laughs> el enlace a eh, Twitter, porque los colgaste en Twitter. Me imagino que a raíz de algún vídeo de que tengo mi iPhone o algo, algo similar sería. Sí, y hay mucho, o sea, tienes que buscar mucho? Que sí, 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 un rato, un rato largo. O sea que no, no, no me dispongo yo <laughs> a hacerlo. <laughs> no, bueno, puedes hacerlo, pero puedes estar tranquilo. de que va, va a tener que darle no lo, un buen no rato lo, al dedo. Son dos años busco. y medio. Sí, tío, pero oye, qué, qué, qué gusto, ¿no? Esto de, de, joder, de hacer amigos que compartes ya al final tanto... Al final pasamos un montón de tiempo ya juntos de una forma u otra. Raro es a el ver, día y que no hablamos... Raro es el día que no comentamos algo por el grupo, me refiero. Y luego todas también, las semanas, pues, claro, todas las semanas el podcast. No nos vemos mucho físicamente, pero, pero al final sí que estamos en contacto prácticamente todo, todos los días. Es que yo creo que todos los días decimos algo por el grupo, hablamos de algo y luego obviamente pues, por los directos y los podcasts de la banda hacen mucho también. Que al final estamos ahí dos, tres horas a veces. Justo, y es casi, es, vamos, rara la semana que fallamos, aunque alguna fallamos. Pero al final es sí, la realidad es que estamos, aquí, estamos aquí los dos más fieles a, a no fallar nunca en el podcast, ¿eh? también te digo. <laughs> Además, de verdad. Así que Además aquí, encontrar... Pruden, Pruden sí, que aquí, y te espabilamos, ¿eh? Por favor, ¿eh? Que ahora no tienen excusa de no sabemos cómo va el OS, no sabemos cómo se hace un directo, ahora no hay excusa. Aquí es solo darle literalmente a un botón. Pero literal, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. tal cual, tal cual. Tal, tal cual. cual, pero bueno. Oye, Javi, eh, avánzame un poquito. ¿Qué tal te fue el cambio de nombre en el canal? Que tú ya has hecho el cambio de nombre. Pues igual. Si es que al final yo no he cambiado nada más que el nombre. Quiere decir, es eh, un mero cambio en el canal, por así decirlo. Sí es cierto que me llegaron muchos mensajes de suerte con la nueva etapa, suerte con la de este. Y dije, es lo mismo de siempre. O sea, es exactamente <laughs> lo mismo, los mismos temas, los mismos vídeos, el mismo estilo. Lo único que he cambiado la foto de perfil. ...que le ha actualizado un poco al nombre del canal... ...aunque, bueno, la he actualizado... ...porque ya tocaba actualizarla... ...pero aprovechar aprovechado el, el, el cambio de nombre... Y, ...y ya está, o sea, si es que no ha cambiado nada más... ...ahora en vez de buscar el Mac de Javi... ...pues se busca Javi Zaldívar... ...y ya está, pero vamos, que es que está todo igual... ...de hecho, el, el, o sea, lo de cambiar el nombre... ...era un poco, pues, porque había que hacerlo, creo... Por, por más que nada evitar males, malos entendidos a la hora de cuando alguien entre en el canal. Y, y claro, si tú ves el Mac de Javi, pues al final tiendes, como es natural, por el nombre también, obviamente, eh, tiendes a. a, ¿qué iba a decir? Tiendes a pensar que va a ser todo contenido de tecnología. Y si es mm. cierto que al final el 90-95% de los vídeos eh, son todo tecnología, bueno, todo, giran siempre en torno a la tecnología pero también es cierto que había a lo mejor algunos vídeos contados que, pues, al ser un formato blog, en ese día no tengo nada que contar específico de algo de, 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 de tecnología, y puede dar o llevar a confusión. También es cierto que el Mac de Javi, el nombre del Mac, no, vi, no, o sea, no es por Apple, que también es simplemente, uh -huh. pues, yo lo he explicado muchas veces, porque el Mac fue al final lo que a mí me llevó a descubrir todo el mundo de la creación de contenido. Entonces, cuando yo creé el podcast, sí que quería darle. Porque yo, cuando creé el podcast, mi canal se llamaba como se llama ahora, Javi Zaldiva. Entonces, cuando creé el podcast, quería darle un tono tecnológico y quería también un nombre que tuviese algo de historia, que no fuese simplemente porque tuviese un apellido o un tono tecnológico. Entonces fue el Mac de Javi por esto que, que he explicado. Pero, pero bueno, eh, creo que podría también dar a entender que era solo contenido de Apple. Obviamente, casi siempre es todo contenido de Apple porque es lo que nos gusta y al final es lo que tengo. Y es lo que manejo y es de lo que domino, eh, pero, pero bueno, eh, creo que todo el mundo me lo decía, que Javi Zaldívar era mucho más adecuado por el tipo de contenido que yo hago, que es al final mucho blog. Si yo estuviese todo el rato eh, hablando de tecnología, sentado en una mesa, pues quizás el Mac de Javi podría valer, aunque sí que es cierto que te abres a más marcas, entre comillas, quizás muchas marcas pues no quisieran entrar, no digo ahora, sino en un futuro, cuando mm. afortunadamente seamos más grandes, si es que lo llegamos a ser, no quisieran entrar porque tu título, tu canal, ya lleva implícita una marca, que es Apple, el Mac de Javi. Entonces, bueno, pues eh, sin más, o sea, tampoco ha sido un cambio drástico, ni es un cambio que haya notado, ni nada por el estilo, porque al final, como digo, es el mismo contenido de siempre. Sí, sí, tal cual. Pero, y es, es no, que bajo link, pero es, es verdad que en tu caso viene como superhilado porque es, tu canal gira muy en torno a ti. no Por mucho sí. que hables de tecnología, gira absolutamente en torno a, a Javizal. Iba a decir a Javizal, a, a Javiza <risa> Aldíbar, <risa> javizal al sí, 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 por sí. lo de Javizal media me ha venido a la cabeza, no sé por qué me ha traicionado el sí, sí, subconsciente. Sí. Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo. Que tu nombre se llama, o sea que tu canal se llama como tu nombre, y bueno, pues hoy, como tú siempre cuentas, ¿no? Te estoy hablando de que tengo mi iPhone en un videoblog, pero mañana a lo mejor te estoy contando que me he ido de viaje en un videoblog. Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque así pues también, oye, pues acercas a más personas al canal que quizás no llegarían. Porque no está enfocado de esa forma. A lo mejor ven el Mac de Javi y vean por mucho. No van a ver que es un videoblog, van a decir, bueno, pues están, estar hablando de algo de, o va a hablar de algo de Apple, o va a hablar de un producto tecnológico. De esta forma entras, ves que puede haber una miniatura que te incita a pensar que es un videoblog y además el nombre acompaña porque es su nombre de persona. Entonces, claro, te, te incita a pinchar y a clicar en, en esos videoblogs que al final, pues oye, tú haces, como siempre dices, mucho, mucho contenido de, de videoblog. Sí, es bueno siempre lo he dicho. Es la estrategia que a mí me gusta seguir. En cierto modo es más complicado entre comillas crecer así, porque porque no, no, no muchas veces el título SEO del vídeo no acompaña, o sea no es un título SEO es un título normal, aunque yo intento meter mucho título SEO y luego me lleven los palos. <laughs> pero, pero al final, si estás todo el rato, y además yo lo noto, lo noto muchísimo, cuando yo hago mucho contenido de tecnología puro y duro, el canal empieza a crecer muy rápido. Pero creo que también eh, es como siempre he dicho, ¿no? hay, que, hay que buscar el público al que te quieres dirigir. Mm, a mí no me vale nada que alguien esté en mi canal porque quiere única y exclusivamente que yo hable de, de todo, en todos los vídeos de Apple, porque no va a ser así. Entonces, es como pan para hoy y me para mañana. Hmm. Los blogs además también te, te, te ayudan a que la persona que te está viendo ya no solamente te siga por, por lo que hablas y por tu forma de explicar o tu forma de hablar o, o tu visión sobre los productos o cómo los, los utilizas en el día a día, sino también por la persona que eres tú. Entonces creo que ayuda mucho más a crear esa relación con la gente porque al final no hay que olvidar que, la gente, que lo que nos ven, los números que tenemos en los vídeos es por la gente y la gente... Si tú eres capaz de que ellos te tengan en su día a día, ya no solamente como el que habla de Apple, habla de Apple sino como Javi, sí. y Javi hace esto, y Javi piensa o tiene estos valores, pues es al final como nos pasa a nosotros con otros creadores que vemos, ¿no? que, que nos da la sensación de que los conocemos, aunque realmente luego no nos conocemos, porque al final todos mostramos lo que queremos mostrar de, en cada vídeo. Eso es súper importante que siempre lo tenga cara a la gente, que, que al final eh, mostramos lo que queremos mostrar. Muchas cosas no se ven. Entonces, bueno, eh, creo que a largo plazo es una estrategia mucho más, digamos, segura, entre comillas, porque al final uh -huh. estás creando ese engagement con las personas. Exacto. Y, y creo que para mí es lo, más, es lo más importante y es por lo que hago este tipo de vídeos, aparte de porque es el formato que más me gusta y que más disfruto hacer. Yo Justo te lo iba a me decir. lo paso mucho mejor haciendo un blog que poniéndome delante de la cámara contando que tengo en mi iPhone. Y eso, los que te conocemos, lo sabemos de, de saberlo, pero también lo vemos. Cuando vemos un vídeo, yo a mí me pasa, cuando te veo hacer un yo me trasladas ese sentimiento de, de Javi está feliz haciendo lo que está haciendo. ¿Sabes? De hecho, hay videoblogs en los que yo mismo sé porque he está hablando ese día contigo, que, pues que vas a tope, que has hecho no sé qué, que te has ido a grabar para no sé quién, y encima estás grabando videoblog. Y sin embargo, toda la sí. cámara, ese, ese estrés no lo estás trasladando, estás trasladando todo lo contrario, ¿no? como, como ese disfrute, como si fuera esa vía de escape para el día a día. ¿no? Y ostras, eso al final se agradece y al final hace que yo quiera seguir viendo esos vídeos, generando ese engagement que estamos hablando, porque quiero ver a Javi. A mí realmente a lo mejor no me, oye, pues por poner un ejemplo, no he inventado, oye, pues se ha ido a Madrid, pues a lo mejor no me interesa ver Madrid porque me canso, estoy cansado de verlo, pero sí que me interesa ver el día de Javi viajando a Madrid. Y eso al final, claro, pues, oye, pasa, sí, sí. es lo que dices tú, a largo plazo es mucho mejor. Yo siempre, alguna vez lo he comentado, ¿no? Con mucha gente, ostras, vemos creadores de contenido, por usar un ejemplo, ¿no? Eh, Víctor Abarca tiene menos suscriptores que a lo mejor otros canales mucho más grandes. Y sin embargo, cuando sale un vídeo del producto X, tiene muchas más visualizaciones. Y eso probablemente, sin yo ser aquí un experto, pero probablemente será porque él genera un engagement increíble. Y la gente al final lo vea él. Da igual que haga el vídeo del iPhone, que haga el vídeo de la Microsoft Surface, ¿sabes? Porque al final quieres ver cómo Víctor o qué piensa Víctor sobre ese producto, pero por el hecho de ser Víctor. Entonces, sí, eso mola mucho porque al final afianzas un montón a tu audiencia. Claro, al final eh, te están siguiendo a ti. Eh, como siempre he dicho, hay dos maneras de crecer en YouTube. Una, eh, centrando tu contenido en un tema concreto y al final te haces esclavo de ese tema. O bien, sí. es mucho más rápido crecer así. Ojo, eh, no, no es fácil porque ni, en ninguna de las dos vías es fácil crecer en YouTube, pero es más sencillo, entre comillas, crecer de esa manera porque al final estás atacando un nicho muy claro y si lo haces bien, posicionas bien tus vídeos a nivel de SEO y demás, pues es más fácil, entre comillas, puedo decir, crecer. Ahora bien, si tú centras tu contenido en ti, que yo tampoco lo centro 100% en mí porque al final yo sí que tengo esa baza de que hago muchos vídeos de tecnología, casi todos. Pero de una forma diferente. Entonces sí que puedo adaptar un poco el, el, el título para de alguna manera centrarlo siempre en tecnología y captar ese, esa, ese público a nivel del SEO, ¿no? Pero, claro. pero bueno, eh, hay otros que no. Entonces al final es más complicado porque tienes menos posibilidades de que a nivel de SEO, a nivel de búsqueda, la gente entre en tu canal porque tienes menos vídeos de ese tipo. Y al final también yo he recibido muchas críticas en, en muchos vídeos, ¿no? Cuando hago un blog y hablo tecnología y pongo el título tecnológico, eh, a ver, muchas tampoco. Yo tengo la suerte de que hay muy poquito hate, pero sí que se han quejado de que, ostras, estás hablando de algo o pones un título de algo y de ello hablas mm. dos minutos en el vídeo. Al final también la gente tiene que entender que, la gente, que los que hacemos blogs, los creadores que hacemos blogs, tenemos que poner un título al vídeo. Y si ponemos claro. blog 124, no va a entrar nadie a ver ese vídeo. Nadie, nadie, nadie. Entonces, lo normal, y lo hace todo el mundo. O sea, lo, hizo, lo hace Casey, lo ha hecho toda la vida. Todo el mundo, todos los creadores que hacen blogs, lo hacen así. Una parte del vídeo, pues la que creen que ellos pueden interesar más a la gente, la ponen de título del vídeo. Es así, así toda la vida. Pero bueno. Es al, final, que al final tienes que... Hacemos Tienes lo que. que nos gusta. Un... Sí, es no, oye, que elegir un. Sí, hacemos lo que nos gusta. Si estamos aquí. Justo creo que si ya sabéis vivir de YouTube, lo, lo, lo bueno y la fortuna que tienen esa gente es que están viviendo de hacer lo que les gusta. Y empezaron en YouTube porque era lo que les gustaba. Si sí, eso que es lo bueno que hacemos, ser, ser independientes, poder hablar de lo que queramos, tener nuestra propia voz, poder hacerlo de una forma creativa, si encima nos metemos esa presión de tener que hacerlo como otros quieren que lo hagamos pues entonces estamos en la misma mierda de siempre por, 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 o sea, perdón por la palabra pero pero bueno es mi forma de verlo no no yo vamos estoy totalmente de acuerdo de hecho a mí me pasa una cosa parecida pero al revés yo disfruto muchísimo me encanta el videoblog pero es verdad que por x o por a me gusta más la parte de sentarme delante de la cámara a hablar de un producto. Es, co es como que ese momento yo lo disfruto mucho, ¿no? De porque te lo has Dame preparado, lo has probado. Sí, sí, no, no, me refiero a que si tenemos que poner en la, en la balanza eh, y repartir X puntos, balanceo a favor de, me gusta más la parte de hablar, hacer una review de un producto como tal. El videoblog me encanta y por eso también hago de vez en cuando algún videoblog, pero es verdad que yo disfruto muy, un poco más de lo, de lo contrario y por eso yo principalmente genero... Más cantidad de contenido muy enfocado a una review, a un, a un análisis, a unas primeras impresiones, etc. Pero al final yo me quedo con. Es que la clave es ser feliz con lo que haces, tío, porque. Disfrutar. Si, si encima, encima que no es el trabajo principal a día de hoy y lo haces y no lo haces disfrutando, es que. De, de qué ¿Para qué lo haces? Claro, y encima eso el que te ve lo va a percibir, porque va a percibir que no estás a gusto, que no, no te gusta o que incluso no estás convencido de lo que estás diciendo. Y claro, eso al final la comunidad lo nota y bueno, pues se sí, puede sí, volver sí. muy, pero que muy en contra. Y claro, eso es lo que, no, lo que nunca hay que hacer, que se vuelva en contra. Y de hecho, lo, 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 o sea, cuando, es que. La gente lo nota y nosotros también lo, lo hemos notado en creadores que, que han tenido momentos en los que justo, pues, le decía, es que, es que se ve que no está disfrutando, es que se ve que no está haciendo realmente lo que le apetecería o lo que ha sido él siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, al final, <laughs> creo que dentro, de, obviamente, esos creadores también tienen... El, ya esa presión de que al final viven de YouTube, entonces sí que es cierto que tienen que estar más pendientes claro. de qué es lo que le da dinero, qué es lo que mejora sus números, porque al final es su trabajo, es su trabajo y, y tienen que comer de eso, nosotros de momento tenemos esa facilidad de que no es nuestro trabajo no vivimos de ello, poco a poco oye, pues vamos avanzando y sí que pues van generando ingresos en nuestros vídeos, pero, mm. pero creo que hay que buscar también ese equilibrio de, de dentro de que Disfrutamos de todo porque yo también me disfruto sentándome delante de la cámara y contando que tengo en mi iPhone o contando cualquier una review del iPhone, claro que la disfruto. Pero disfruto más, un poquito más el, el blog. Porque, bueno, no sé, creo que a mí me sale ser más creativo en ese formato que en el otro. Sí, no, y además, oye, que ha funcionado bien. Yo. Siempre lo digo, es, decir, es verdad que hay gente que ha despegado alucinante, veas el caso de nuestra amiga María, por ejemplo, o ahora de Judith Well, que, es de, wey, perdón, que que hemos estado comentando también estas semanas, pero ostras, Javi, 16.000 suscriptores ya, ¿eh? Que se dice sí. pronto, ¿eh? Fíjate, hoy me salía en, en Instagram, que ahora cada cierto tiempo te salen como una historia de alguien, pero no es de nadie, es de Instagram que te pone recuerdos. Sí, y hoy no. justo en 2020, o sea, ya hace tres años que llegaron 1.000 suscriptores. Justo hace tres Era, años que llegué eh. a, los, a los mil subs. ¿Quién, ¿Quién te lo iba a decir? Quiero decir, al sí, final, vale. wow, 16 ya es una cifra. Ojo. Está eh. guay, está guay. Esperemos que, que, no que no se quede ahí, también te lo digo. No, hombre, ya te digo yo que, que no, te lo he dicho siempre que, que vas para arriba y principalmente por todo lo que hemos hablado eh, justo antes de, de esta frase, ¿no? De, oye, por todo lo que disfrutas, que notas, se traslada y al final eso la audiencia también lo disfruta y los números lo. Lo reflejan porque, no sé, yo, vamos, siempre lo hemos hablado, ¿no? Que al final hemos llevado números parecidos y, mm. bueno, pues al final nos estamos viendo crecer los unos a los otros, dentro, de, me refiero a la banda. Y yo, o sé, sea, yo el otro día cuando, porque creo que lo puso, me parece Alejandra, ¿no? Que lo puso en. Sí, lo puso en Instagram. En Instagram, yo hacía tiempo que no, que no me había fijado y digo, ¡ostra, mira, Javi, dio 16 mil, ¿sabes? Me dio como, como alegría y jo, qué guay, tío. Sí, 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 mola, sí mola. Tú estás tranquilo también, mucho. estás. Cerca de los 15.000 ya también. Eh, estoy, pues mira, te lo voy a decir en directo. Porque llevo unos días que no le he hecho mucho caso. Ayer lo miramos, pero no me fijé en la cifra: 14.347. Muy, muy a bien. nada ya ya también. Los, a nada de los 15. Sí, porque fíjate, la, la media de ahora mismo que me da YouTube, que bueno, estoy en un momento álgido muy, muy, muy bueno. En la medida que me he dado YouTube es de los últimos 28 días, 1.052 suscriptores. O sea que, familia, a todos los que nos estáis escuchando y viendo, de verdad, muchas gracias en nombre de los dos, creo, porque, wow, sí, como sí, sí. Cómo mola. Oye, Javi, y hablando de números y hablando de, de YouTube, ¿próximos pasos? ¿Algún reto que te planteas? No. O sea, nunca ha sido de decir llegar a X suscriptores a final del año, eh, tal. No. Mucha, mucha gente dice que hay, que hay que ponerse metas, hay que ponerse retos, porque al final te vas esforzando, pero no sé, a mí no, no me hace falta. No me hace falta tener un objetivo marcado para. Y si, quita, hacer y si quitamos la mejor. palabra número del objetivo, es decir, te, te planteas algún reto o objetivo que no sea cuantitativo, que no sea de número, de decir, llegar a X, sino simplemente, oye, pues me gustaría hacer este tipo de vídeo, me gustaría. No sé, cualquier reto que. Es que estoy súper contento porque creo que he encontrado en mi estilo y he encontrado mi canal, he encontrado mi, mi forma de hacer las cosas, he encontrado mi, mi vía, o sea, lo que yo quería ver en un canal pues es el mío, que creo que al final uh -huh. es lo que todos hacemos, ¿no? Lo que sí. nos gusta ver pues intentar hacerlo nosotros. Entonces, hombre, el, el, un objetivo quizás sería mantener la frecuencia de tres vídeos semanales durante todo el año. Pff. Es complicado, aunque también te digo, estas semanas que están siendo frenéticas, sigo manteniéndola y soy capaz de mantenerla, ¿no? Entonces, bueno, si estas semanas que son o están siendo las más cargadas Ajetreadas. de trabajo... De los, sí, bueno, en realidad casi siempre está todo, todo ajeterado, pero bueno, <laughs> si estoy consiguiendo mantener ese ritmo, pues ojalá lo pueda mantener, ¿no? Pero, pero bueno, quizás sea lo único que me gustaría lograr, ¿no? Logré pasar de un vídeo semanal a dos, que a mí ya me parecía algo, ¡Wow! dos vídeos semanales, increíble, y ahora he conseguido pasarlo a tres. Que sí es cierto que, eh, como suelo decir, no, con esta frecuencia de trabajo, de, de rutina, en cuanto haya un día que falle un poco, que no pueda hacer algo, ya se me come y seguramente pues haya que sacar dos en vez de tres, por ejemplo. Hoy mm. he estado editando rápido, rapidísimo el vídeo del domingo, que de hecho lo he cambiado porque el vídeo del domingo quería que fuese el blog del de lunes y el martes, en el que cuento un poco cómo utilizo el ecosistema de Abre para trabajar mientras viajo. Claro, uh -huh. es un vídeo, es un blog de dos días. Es más costoso de editar que, que, que el vídeo que sale, que es eh, los widgets, bueno, los mejores widgets para iPhone de en 2023. Claro uh -huh. que sí es común que tengo en mi iPhone, me he sentado en el sofá, te, he grabado la pantalla del iPhone, he contado lo que tengo, los que considero que también pueden ser interesantes para incluir en las pantallas y ya está, entonces es mucho más rápido de editar y dije pues mira, no va a dar tiempo a editar esto para el domingo, meto el de los widgets y ya saldrá el martes el otro. ¿Por qué? Pues porque vienen ahora tres días en los que no voy a poder hacer nada, obviamente. Mañana trabajaré por la mañana, a las tres tiraré para Barcelona y ya desde, el, desde las tres que tire para Barcelona hasta el domingo por la noche va a ser afortunadamente un fin de desconexión que también me viene muy bien no estar todo el rato pam 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 que que hay que, que me encanta lo que hago porque y de hecho joder fíjate el otro día el domingo me levanté y mmm, digo bueno hoy domingo un poquito más de relax <laughs> tómate luego con con calma <laughs> Y cogí, me vestí, bueno, me, me di una ducha, me vestí y me fui a por un café. Digo, me llevo el iPad y voy organizando ya un poco los reels, los sols de la semana, tal. Digo, mira, no. Me voy sin iPad. Y cogí, me llegué a la cafetería, me pedí un café, me senté con el iPhone escuchando música. Me tomé mi café, además sentaba en rayitos de sol. Miré el río de aquí de Girona y tranquilamente. Ahora, llegué a casa, macho, y me puse con... ¡Ah, y salió el la, Javi no sé si grabé no sé si, siete siete sortes reel mucho pero es que también me sale solo o sea no, no me apetecía ponerme a ver la tele me apetecía empezar a hacer cosas entonces ojalá algún día tener esa esa libertad de levantar de hacer esto todos los días ¿no? de hacer lo que me apetece porque cuando más tiempo tengo más ganas tengo de hacer cosas diferentes y más creativo y más creativo eres. Al final, en la, en, durante las semanas, pues estás todo el rato pam, 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 va siempre pillado porque te pones o yo organizo siempre la semana en función del tiempo que tengo, editar este vídeo, editar el otro, grabar este. Entonces, no tienes tiempo de estar libre y que en ese momento de estar libre tu cabeza empiece a crear y empiece a imaginar cosas. Y eso es lo que a mí lo que me pasa ah, totalmente vale. el sábado. No, ahora más los domingos, porque el sábado también suele ser un día de muchísima talla de edición y de grabación. Entonces, bueno. Literal. Yo me pasa mucho eso el fin de semana, que claro, yo al tener un trabajo, pues igual que tú, ¿no? Lo que pasa es que tú sí que es verdad que haces tus ocho horas seguidas, pero yo como casi todo el día me la paso fuera de casa trabajando. Ocho horas en la manzana mm. y luego otras tantas en el resto Sí, de bueno, esos. claro. Me refiero a que al final, como haces eh, mucho blog también de del día, no, aunque sea pues eso blog tecnológico, pero del día, claro, eh, tu día es más allá de, de quiero decir que yo no podría grabar, eh, claro, mi yo trabajo, tengo esa, ni a, a ver, ciertas cosas, yo tengo esa ventaja Entonces, de claro, que al cuando final... llego el sábado, yo me pego una, o sea, yo, bueno, por ejemplo, esta semana la paliza me la voy a pegar mañana tarde, porque concretamente mañana, además Raquel va, va a ir a la oficina. Entonces, voy a tener la casa para que no voy a molestar a nadie por la tarde. Hasta la noche que he quedado para ir al cine, al estreno de la peli de Ant-Man, no tengo nada. Y claro, me, o sea, voy, a, voy a ser Javi mañana por la tarde, vamos, el ninja que diría María de, 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 de la grabación sí, sí, de vídeo. Sí, sí. Tengo intención de, me falta para el vídeo del domingo, grabar la parte de mi rol. Que es fácil porque el vídeo dura solo seis minutos, me parece, entonces va a ser no va a ser muy complicado. Pero claro, tengo intención de grabar, en, no sé, eh, 8 o 10 eh, TikToks como mínimo. Y claro, Madre yo mía. lo comento con la gente y me dice, pero tío David, pues ponte una peli, juega a la consola. Es que no me apetece, es que disfruto. O sea, que, que yo me lo sí, paso sí, sí, bien igual. grabando. Que, que oh, yo, soy, yo soy de los que a veces sí que necesita parar incluso de grabar. Es decir, de decir, voy a, mira, voy a tirarme un día en el que voy a ir al sofá, voy a ver una peli, voy a jugar un rato a la consola, me voy a ir a dar un paseo con Raquel, me voy a ir a por un café y voy a hacer lo que es nada porque mi mente sí lo necesita a veces funciona así pero es que hay días que, que, que me pasa todo lo contrario que lo que necesito es tener jaleo tener cosas que hacer porque es lo que me divierte y lo que me hace que yo me lo paso bien yo empiezo con lo de trucazo y, y yo solo, pues, li, literal y yo solo o sea, hay veces que tengo que cortar la grabación vale bueno luego en edición pero cortar porque me empiezo a partir la caja y es como, vamos a ver, David, tienes que parar, tienes que hacerlo, tienes que decirlo de trucazo, pero no reírte, tío. Y, y así vamos, infinito. Entonces, Jolín, al final sí, sí. es, ostras, lo que disfrutamos de hacer y no tenemos nunca, creo yo, que perder el, el, no, el no, eso como esa perder, esencia no, no. De, de que lo estamos disfrutando. Porque yo, yo estoy convencido de que el que está viendo el vídeo eso lo percibe. Percibe vale. si tú lo estás haciendo a sí, sí, gusto sí, 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 sí. o si no. Completamente. Así que entonces yo, como decía. Sí. No, no, dime, dime. No, que al final yo tengo esa suerte de que el trabajo que yo tengo dentro de la manzana me permite bajar una cafetería, me permite hacer cosas que son grabables mientras estoy trabajando. Obviamente, si yo, yo tuviese un trabajo en el que tuviese que ir a una oficina de eh, 8 a 6, no podría hacer los vídeos que hago. Sería imposible. Con más personas. Sería imposible, claro. Sería inviable, porque al final yo muchos vlogs lo grabo durante un día normal, de entre semana. Entonces... Mm. Me, me están, claro, tío. Cómo, es no. que llevo todo el podcast. Teníamos el grupo, un ¿Sí? grupo con, sí, con Xavi Nikias y Jordi. Y es que no están parando de mandar mensajes, tío. O sea, es literal. No sé si lo escucho, pero bueno, está, yo, tín, Jordi hace tín, un ratito tín, estaba tín, por aquí. Tín, tín, tín. No, Jordi sigue y me, y me dice ahora mismo que concentra estás, no más que en la banda. <laughs> De, de hecho, me ha hecho un montón de gracia para la gente que está en formato podcast, Ay. dice Jordi Puyol, que por cierto, un, un abrazo compañero, dice, tengo la sensación de ver esto hace poco, habéis dormido, ¿no? Pues <risa> 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 hemos dormido, pero perfectamente podríamos haber dicho que no, porque yo lo único que llevo es un jersey diferente y he cambiado la luz del color de neón. Yo y Javi está en el mismo fondo y ha cambiado solo la sudadera, o sea que perfectamente, esto es como los vídeos de YouTube. Que mucha gente bueno, vamos tiene a hacer que un vídeo de, 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 de transiciones pa sí, 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 tal, sí, sí, tal cual porque bueno, aquí he aquí una trampa de muchos creadores de contenido. Hay veces que por circunstancias grabamos dos o tres vídeos juntos. Yo, por lo menos, lo, lo hago con frecuencia, especialmente los de TikTok, y realmente lo único que cambia de un momento de la grabación a otro es que he ido a cambiarme la ropa, literal. Entonces perfectamente hoy podría ser un día de esos podríamos dar el sí, pego sí, si no sí, llegamos a leer ningún mensaje hubiéramos podido dar el pego perfectamente porque además StreamLab permite Streamyard perdón permite grabarlo y luego emitirlo como si fuera un directo así Me que dice familia yo siempre poner algún comentario para que demostremos que estamos, que estamos en aquí. riguroso directo no, pues sí, dice <laughs> yo día. a una oficina ya tiene que ir pasa que se queda haciendo el café <laughs> El no, manchadito, no, 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 no. el manchadito. No, bueno, ya hace bueno, con leche, el otro día te escuché que habías cambiado, ¿no? Por, por. Sí, sí. ¿sabes el manchadito es como. Sí. Claro. Y, y paso de estar explicando todo, cada vez que voy a por un café, qué es lo que quiero, ¿sabes? <laughs> Entonces ¿qué, qué pasa que como voy yo siempre a cafeterías muy buenas, este por aquí llevan el café es increíble. O sea, dudo que haya una ciudad en el mundo que haya mejor café que aquí. ¿Qué? Entonces qué pasa, es increíble, o sea, es café de especialidad en todos sitios, bueno en todos sitios no, pero hay muchas cafeterías de especialidad. Entonces claro ese café no está tan fuerte, o sea tiene un sabor diferente, es una maravilla. Entonces el café con leche sabe mejor que la manchada normal. Entonces yo me pido café con leche ya un latte, yo ya digo un latte. Has evolucionado al late. Sí, sí, evolucionado al late, evolucionado al late. Que, por cierto, a nivel general, porque bueno, la gente seguro que lo sabe, porque bueno, compartimos un montón de comunidad, pero ¿qué tal en Girona? Muy bien. Muy bien, muy bien. Fantástico. Se te verdad, ve estoy contento. súper eh? bien. Sí, sí, sí. sí, sí o sea, a ver, es que todo ayuda. Todo ayuda. Eh, creo que el hecho de estar solo te hace, estar, te hace ser un poquito más creativo. Al final es como tú dices, ¿no? Cuando vives con más gente... Pues eh, si están mis padres en el salón, no he podido ir a grabar un reel al salón. O si están mis padres comiendo, no voy a ir a hacer un reel y de oye, callaros, que voy a hacer un reel con el café. No sé, te da pie ser un poco más creativo y aprovechar todo. Claro, ¿qué pasa también que esta casa pff, es, un, es un paraíso para hacer vídeos. Esta casa está todo, los colores son muy, muy, muy míos, está todo súper preparado para, para... Al final es una casa de un youtuber como Nikias, ¿no? Entonces, en este caso es todo espectacular entonces bueno esa es una parte luego la ciudad es muy bonita es muy bloqueable es una ciudad tranquila pero grande no sé mmm, el café es espectacular cosa que a mí me da mucho juego <laughs> y luego también porque... y luego y luego también al, al final Jordi y Xavi hacen mucho porque me incluyen en todo sabes no estás solo no es lo mismo visitar una ciudad en la que estás solo no tienes con quién mm -hmm. hablar con quién relacionarte y este caso, sobre todo Jordi, joder, pues es que, mmm, Javi, vamos a esto, vente, Javi, vamos a lo otro, vente, Javi, vamos a tal, vamos a cual. Al final, con, contar con, con gente así que, que te arropa tanto en tu llegada a una ciudad que no conoces, entre comillas, porque también es cierto que yo ya venía, habiendo venido a Girona dos veces y más o menos, no vas de vacío, sé dónde ir a comprar, dónde ir a tomar un café, dónde hay ciertas tiendas, no sé, no vas de vacío. Entonces, bueno, todo, todo, la verdad que todo es súper fácil y, y muy contento. Bueno, yo he escuchado el podcast de, que has hecho con Cristo y he leído entre líneas y no sé si se puede decir, pero yo creo que sí, porque se han abierto igual que yo he leído entre líneas, la gente puede leer entre líneas que, oye, quizás cuando Nikias vuelva, puede que alguien no vuelva a Puerto llano, ¿no? Ah, bueno, sí, estamos, o sea. Mmm... Quiero decir, es algo que se sabía, no, no, no es nada... No es ah, nada. Yo creía que, no, que no era cerrado, ¿eh? yo siempre he querido que era como súper temporal, en plan... El no, no, el malestar, no, no, no. Y... yo venía tres meses aquí a probar, entonces estamos probando a ver qué tal. Obviamente, pues cuando vuelva Nikias... Bueno, no, antes de que vuelva Nikias habrá que valorar un poco, porque cuando vuelva Nikias yo tendré que estar viviendo en otro sitio si me, si me quiero aquí, <risa> <risa> obviamente. Claro. Entonces, sí, a ver, seguramente mínimo un mes más me quedaré, para... Así también, pues vivir aquí con Nikias, o sea, en Girona, eh, poder hacer uh -huh. cosas juntos, que al final nos complementamos muy bien, poder trabajar en algunos proyectos juntos, un mínimo un mes más, seguro. Ahora, luego, pues habrá que valorar un poco, al final, Girona no es una ciudad barata. Ya. Yeah. <laughs> Yo día me metí a ver alquileres y flipas, entonces, claro, va a depender un poco del nivel de ingresos. Yo no gano, o sea, no, no gano poco, tampoco gano mucho, entonces, claro. Pagar un alquiler de mil pavos, hay que ganar mucho dinero para poder. Claro, eh, wow. Son mil euros de esto, cuota autónomo, coche, vive. Agua, son, luz. Son, a ver, al final no es no es sencillo. O sea, yo por mí, obviamente, me quedaba, pero hay que, hay que, hay que mirarlo todo un poco en perspectiva y hay que valorar ciertas cosas. Pero la intención pues, sería es quedarse seguramente porque, porque, bueno, muchas cosas. Estoy bien, eh, vienen ikias, nacen ciertos proyectos que ya se verán, entonces, bueno, pues la, la, la intención es esa, ya veremos. O sea, no, no lo sé ni yo, de verdad, o sea, no es por hacer hype ni por dejar ahí qué va a pasar, no lo sé ni yo, entonces... Y habrá que ir bien. Yeah, sí, sí, hacemos un poco de hype, que tampoco pasa nada, que se nos ha pegado de nuestro querido amigo Kate. No, sí, sí, pasamos sí, sí, a veces sí. haciendo hype por su culpa. Pero bueno, pues tío, me alegro un se montón no de que te vayas súper bien y que, jolín, ojalá salgan esas cosas chulas que pueden estar por ahí en trasfondo, que obviamente no se pueden contar y que ostras. Que es una etapa muy chula. Además, supongo que te sentirás también un poquito. Aunque la acogida, como has dicho, está siendo súper guay, gracias a, pues a Jordi, etcétera. Pero, pero, wow, al final, salir de casa, ¿no? Es como. No, no me refiero bueno, tanto ver, por casa eres... de, de vivir con los padres, yo sino eres... me refiero por salir de tu zona, ¿no? De decir, me voy de, de mi ciudad, me bueno, voy de. ¿no? Es, es como... Yo ya viví también solo. Me, también. me daría como un montón. O salir bueno, de Año cuando estuve estudiando en Ciudad Real, que estuve. A ver, estuve estudiando más años, pero viviendo allí estuve, creo que se fueron tres o cuatro años al final. Y, y bueno, pues la sensación es un poco la misma. Obviamente, en Ciudad Real estaba a 25 minutos en coche de mi casa y aquí estoy a seis, a seis horas y media. Pero también, como tengo que bajar a grabar a Puerto eh, cada tres semanas, pues estás, estás muy en contacto. Entonces, con mis padres hablo todos los días por FaceTime. Eh, con mis amigos, pues sigo hablando igual. Entonces, entonces bueno, se, a ver. Si hay, por ejemplo, el fin de semana, pues no salgo de fiesta porque no conozco a nadie para salir de fiesta. También me viene muy bien para poder despertarme el siguiente una hora decente y no perder todo el día. <laughs> Tal cual. Pero bueno, a ver, todo tiene su parte buena y todo tiene su parte mala. Yo en casa, en Puerto Rico, estoy genial. O sea, la verdad es que muy bien, muy bien, porque bueno, tengo casi todo lo que necesito. Pero bueno, también viene muy bien salir de allí, ver otras cosas y. Y, y bueno vivir en otra ciudad que también está bien bueno y te, te, te va a traer también cosas muy chulas porque, como, bueno podemos avanzar porque ya ha salido en tu vídeo pero vas a ir al evento tecnológico posiblemente del año por excelencia Así sí que, el Mobile Congress Javi cuéntanos es cierto es historia pues mira muy sencillo eh, Dani Dani uh -huh. de Dani González eh, le invitaron a él, y claro, como Dani conoce a muchísima gente, le preguntaron que bueno, que, que creador de contenido que fuese joven, que tuviese pues, dinamismo, que hablase de tecnología en general, que hiciese un poco de lifestyle. Pues conocí a él. Entonces dijo, hostia, pues Javi. <laughs> Entonces me propuso a mí. Ellos, lo, la gente de Honor, pues vio mi canal, vio mi Instagram, vio el podcast y dijo, es la persona. Y me invitaron. Ya está, así fue y esto es cierto que lo sea antes de venir a Girona o sea lo de, lo de Mobile World Congress hace tiempo que ah yo diría que... que no pero si yo no lo conté tío no pero no, no. qué no dice. No, no pero nos contaste que podía pasar algo pero lo... ah bueno pero claro sería lo mismo pero el mobile pero el detalle Sí, 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 no lo has contado, pero, pero no, hace, ah. no hace tanto lo de que nos bueno, contaste es que, lo de es que Mobile. Es que, tampoco, es que tampoco hace tanto que estoy en Girona, quiere decir. Bueno, ya también. Pero, <laughs> claro, ya es que al fin, ya al final un, es extraño este porque ya, ya no sé qué has hace, contado hace un que mes, no... Hace un mes justo que llegué, bueno, un mes y tres, cuatro días. Claro, y esto es de antes, ¿no? De mucho antes. <laughs> Mira lo que ha puesto Jordi en el grupo, en el... <laughs> A ver... Dice, yo creo que tranquilamente es el día que Venga. se puede confirmar la exclusiva de que la banda hará un podcast en directo desde Girona, ¿no? ¡Pam! <laughs> ya, lo ha dicho, ya lo ha dicho él. Pues, lo ha Jordi, dicho él. en nombre de la banda, pon fecha, que para allá vamos. Como se sí, suele sí, decir, vamos a montar. Han dicho por aquí en la Una de las cosas de las que hablábamos es que vamos a montar un buen evento aquí en Girona <laughs> con la banda. Ya, diré. Ya, ya lo ha dicho Jordi, pues ya lo digo yo también. Claro. Oye y, y puede exclusiva. ser exclusiva. Muy chulo el concepto, ¿eh? a mí me gustó sí, sí, muchísimo sí, sí, sí. la idea. Sí, Pero no, que tiene muchísimo. muy buena pinta. Pues nada, oye, hay que ir cerrando, cerrando fechas y oye, cuanto antes lo dejemos atado, mejor que mejor. Sí. sí Así sí, que sí. Va a estar Jordi, muy chulo. desde aquí te invitamos a que cerremos esto cuanto antes. Oye, por cierto, Jordi, podría venir un día al directo de, de la banda. Yo se lo he dicho. Jordi, yo... por favor, date por invitado y por cierta obligatoriedad de asistir. Yo iba a, a iba, iba a decir una cosa, pero ya iba a ser demasiado spoiler lo que iba a decir. Ojo. <laughs> sí, sí, no, voy a callar. Me callo, me callo, me callo. Me callo. <laughs> Oye, yo puedes soltar aquí en podcast, el canal, porque si no los... va, a ser, va, a ser, va a ser podcast de spoilers, ¿sabes? Ha soltado sí, esta ya, eh. Vamos a hacer y un poco de clickbait siguiente... Hablando de spoilers. <laughs> Ah, hablando, hablando de spoilers, spoilers. con Javi Zaldivar. Sí, 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 sí. Total, Qué total. bueno. Bueno, Javi, y no sé, ¿hay alguna cosita que nos quieras contar o de lo que quieras hablar. Porque no quería hacer un podcast tecnológico puro. Quería hablar contigo, ver cómo estabas, hablar de todo un poquito. Así que no sé si hay algo que quieras contarnos o que quieras de lo que quieras hablar. No. <laughs> no, Jordi, frenemos, frenemos. Sí, yo he frenado. He frenado. Ha sido tu que acelerador, eh. Yo, yo... He, he de decir, Jordi, que la culpa ha sido un poco tuya, eh. La has tirado tú, eh. Y, y Javi se la ha visto hecho ya y ha dicho, pues sí, nada, sí, lo suelto pues, todo. ¿No? Pa, para adelante. No, Pero no, nada, no. Se, ha, se ha controlado. Oye, ¿cuándo no, estoy era la mobile? Sí. Eh, yo voy el domingo 27, lunes 28 y martes 29. Qué guay. El 28 oh. es, cuando, es cuando realmente hacemos algo, uh -huh. que es, no sé, o sea, va a ser algo con el teléfono de honor que uh -huh. se presentarán y han hecho un montón de actividades por Barcelona, pues supongo que para aprovecharlo, para hacer cosas, para hacer contenido y demás. Yo obviamente, pues, es que es un contenido, como dije en el vídeo, es unas actividades que van al pego para hacer un blog. O sea... Claro, iba a decírtelo. Es que, claro, es que el Contenido es tiempo. No, 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 vamos por descontado. O sea, haré blog el domingo, que será llegando allí. No sé si con Dani haremos algo por la tarde, porque queríamos ir a la feria. No sé, algo, algo haremos seguro. Lo que no sé, o sea, el, el martes seguro que no, porque yo ya me tendré que volver y el martes tendré que trabajar. Yo trabajaré el sábado para poder coger, para no gastar un día de vacaciones el lunes. Y uh -huh. bueno, hacer el, el fin de lo hago domingo lunes en vez de más, abado, domingo. No tenemos esa, esa, esa posibilidad y esa flexibilidad. Que no, a mí me viene muy bien para ese tipo de cosas. Claro, y ya está. O sea, hablas dos blogs. Hablas do, dos blogs en Barcelona de. No del mobile, o pues sí, no sé. Pero el del de, día con, con honor, seguro, vamos, 100%. Voy a eso. ¿y no luego ¿Tienes que hacer algo <laughs> dedicado con ellos? o Crear contenido, nos han dicho. O sea sin más, o sea, al final es algo que a mí me sale solo, haré blog pero uh -huh. haré también historias en Instagram y, y demás, y hago un post pues seguro que también, al final eh, ahora que estoy, que he cambiado ya por fin la estrategia de Instagram, que creo que lo debería haber hecho mucho antes, porque se lo comentaba justo a Nikias antes de entrar al directo me eh, estoy disfrutando muchísimo en Instagram, o sea, creo que ahora mismo sí que mi cuenta es 100% yo, o sea es un buen reflejo de lo que soy y estoy disfrutando mucho, la verdad estoy disfrutando bastante, subiendo joder, subo todos los días algo o sea, pero porque me nace solo, o sea, no es porque yo me ponga o me haya puesto la, la marca de hacer un post diario o hacer algo diario en Instagram, es que me sale solo si sí, es cierto que me puse la meta de uh -huh. tres reels semanales, que me salen muy fáciles al final, cuando, esto es como todo, es coger el hábito, cuando coges el hábito ya no es, me tengo que poner, es que te sale solo ponerte, o te sale solo coger una toma, o te sale solo hacer ciertos contenidos y la verdad que estoy disfrutando un montón con Instagram ahora. No, y se nota. Además, a mí me gusta mucho cómo te está quedando. Porque de hecho, sí, lo que hablamos, ¿no? Nada, ¿no? De que querías romper un poquito el feed sí, que porque tenías. porque manteniendo... Era un feed muy artificial. Era un feed muy artificial. Hmm. Y yo soy justo lo contrario. O sea, yo soy una persona súper natural en todos los vídeos. No sé creo que transmito cercanía. Y me parece que mi feed no transmitía eso. O sea, transmitía pues, una cosa demasiado artificial. Una. Eh, casi como un modelo. O sea, era, parecía un mm. Instagram de un modelo y, y, y para nada soy eso. Entonces, muy contento de, haberlo, de haber dado ese paso y creo que debería haberlo hecho antes, pero bueno, nunca es tarde y, y, y ya está. Tal cual. Y eh, bueno, no sé si preguntarte, pero ¿te ha ido funcionando bien con, con respecto a números? Aunque sé que no es lo importante. pero pues La verdad es que no hice captura de antes, pero sí, al final, pues se, sigue creciendo, sí. Eh, siguen llegando gente nueva eh, los reels tienen buenas views buenos likes se los guarda mucha gente algunos sobre todo los que son más bueno ya sabes no los que explicas algo no. por ejemplo el de el de hoy que he subido epa, aquí, el que he subido hoy que son tres listas de reproducción para relajarse pues lo ha guardado a, 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 en este momento justo seis personas por ejemplo el de los outfits también lo guarda mucha gente cosa que me sorprende igual luego va a hacer la no. compra en, en Zara Amancio, dame un código de afiliado. <laughs> por, <favor. risa> por ejemplo, el de Señor los modos Amancio, de concentración. El de los modos sí. de concentración, 17 guardados, y está bastante bien. Bueno, más que, o sea, fíjate, ya ni, mmm, lo subo y muchas veces hasta me olvido de mirar si tiene más likes, si tiene más views. Me gusta. Es lo mismo que decía con YouTube. Yo entro en mi cuenta y me gusta lo que hay. Entonces, ya está. Eso creo que es lo más importante. Tal cual. Y, y la verdad, a mí me hiciste mucho pensar con la reflexión de cuando lo dijiste, ¿no? De, de ostras, es que al final la gente va a entrar y va a ver, o oh, más que va a ver, se va a llevar la impresión de algo que realmente no soy. Que, a ver, que no hay claro. nada de malo en la gente que sea modelo y que tenga no, un Instagram y no, eso. Pero es verdad que, que, ostras, es una reflexión bastante importante porque al final las personas que nos siguen, las personas que forman parte de la comunidad, ¿Qué quieren ver? ¿no? ¿Quieren ver el, el Javi y el David de verdad? ¿O quieren ver la mejor de las fotos de un momento concreto, editado muy a posta para un momento concreto por la luz que tiene, etcétera? Entonces, claro, es un, es un punto de reflexión bastante bueno, ¿eh? Porque, sí. wow, a mí también me hizo mucho pensar. Y es verdad que, que, ostras, las últimas fotos que yo estaba subiendo, claro, me estaban encantando porque están, pues son súper, son como la mejor foto de, del mejor momento, ¿no? Claro, 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 Pero claro, sí. es verdad que luego dices. Realmente, por ejemplo, salgo ahí sin chaqueta y realmente estaba congelado de frío. Entonces, ¿qué <laughs> sentido tiene, sabes? Pues, oye, si voy sí, con sí, la chaqueta, sí. voy con la chaqueta. Claro. Entonces, sí, no sé. Yo, la sí, verdad. El... es que al final no estaba aportando sí. nada. Mm, pff, que era otra cosa que, que a mí me. Tú me lo decías, joder, Javi, con lo. Subes tres fotos semanales, lo tienes buen cuidado, pero no, no creces mucho a nivel de seguidores. Y tú te dije, es que no crezco porque no aporto nada a la gente. Entonces. Si es una foto que está bien hecha, que tiene tonos bonitos, porque a mí me gusta, salgo yo, la gente le da like y ya está. Pero realmente no está aportando nada, porque además luego la descripción o el texto no ponía nada, era simplemente una frase de alguna canción que siempre se acaba de algunas canciones y ya está. Entonces es que no aportaban absolutamente nada. Y luego Eso también me pasaba que, que muchas, luego me pasaba que muchas veces no subía ciertas fotos. Porque rompía la estructura, pero me apetecía subirlas. Por eso muchas veces me he creado. Tengo la cuenta de Soton Javi Phone, que subo fotos solamente con el iPhone, tengo la cuenta del Mac de Javi que subo, subo solamente fotos de tecnología, porque eran fotos que yo quería meter, pero que no, no quería meterlas en mi feed porque me lo rompía, entre comillas. Entonces dije, ostras, si es que estoy haciendo algo que no, que realmente estaba en una rutina. Si sí, es cierto que cuando yo empecé a hacer esa estrategia, pues quería hacerlo porque quería de alguna manera marcarme esa tendencia de subida... Empezar a generar contenido de forma eh, Digamos regular en Instagram. Y la manera que yo tenía en ese momento, cuando empecé, que fue en 2020, antes de la pandemia, pues era esa. Pero claro, ya llevo mucho tiempo haciendo eso. Entonces yo quería evolucionar. Al final es como todo, ¿no? Vas dando pasos. Y creo que el siguiente paso era este: era romper eso. Ser tú. Y creo que a pesar de que se ha roto, entre comillas, el feed. Está súper homogéneo porque habitualmente siempre utilizo los mismos colores, los mismos tonos, la misma edición. Mm. Entonces, bueno, muy contento, como digo. Estoy bastante contento en ese sentido porque creo que aporto pues, un reel de, de, de lista de reproducción, un reel de modo de concentración, una foto de, en la que te cuento pues, cómo fue mi día de un viaje de y vuelta a Puerto Llano en dos días seguidos. No sé, aporto cosas. Es, es más natural. Sobre todo es naturalidad. Mm. Soy yo. En Instagram soy yo ahora, sí. Sí, tal cual. Yo lo, lo que quiero corregir a corto plazo que lo has dicho es todo el tema de la descripción de los posts. Yo literalmente tengo mil veces que digo voy a subir esta foto, la, la subo, pero nunca sé qué poner. Y claro, claro, a mí me sé que no, eso. No, claro, y es como sé que no, no aporta nada que yo ponga ahí a fuego, vale, un día sí, claro. pero el resto de días no aporta. Pero me cuesta un montón, tío, nunca sé qué qué poner, qué escribir, eh. De verdad, es una cosa absurda. O sea, no, no, porque... no, a mí me pasaba lo mismo, eh. Sí, Y nada, eso quiero, quiero corregirlo porque. Ostras, es verdad que yo, por ejemplo, borré un montón de cosas de Instagram, pero un montón. Yo un nunca montón. he borrado nada. Yo sí. Yo, yo bueno, sí que miento, borré pero sí, un montón. Borré, borré una vez. Ya me imagino. <laughs> Lo típico. No, pero no con. No, no, no la, ya, pero me imagino con, que con la anterior. Claro, digo, alguna expareja, seguro, ¿no? Me, me, sí, me imaginaba. Sí, 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 sí. Pues sí. Pero bueno, yo ya con, la, con, la, con la, mi última ex no borré nada porque dije, es que es parte mío, esa es parte de mi vida, entonces no, no tengo por qué borrarlo. Ah, cuando eres más joven, pues sí, porque bueno, a otra persona le puede molestar, tal, pero ya llegas a una edad y dices, esto es lo que hay. creo que claro, hay que ser maduro, creo oye, hay que ser maduro para, para, ese, para ese tipo de cosas, ¿no? efectivamente se, en se entiende que una persona pues oye que ha estado en tiempo atrás con otras personas y ya está sin más no tiene no tiene hemos mayor vida antes de esto vale correcto bueno pues Javi querido amigo para ir cerrando que ya llevamos una horita sabes que siempre me gusta hacer la encerrona de recomendación así que Opa. te voy a pedir improvisadamente que no te he avisado a posta porque soy mala persona que hagas vale. una recomendación. Puedes recomendar lo que quieras, de verdad, de lo que sea. Da igual qué sí, tipo sí, de sí, formato, sí. qué tipo de lo que sea. Pues mira, voy a recomendar una aplicación que he descubierto uh -huh. gracias a Judith eh, en uno de sus últimos vídeos, que es Habit. O Habit. Es que no sé cómo se dice, si es Habit o Habit. Vale. Luego lo es, busco, me lo acabo de apuntar. Por el, por el propio nombre, o sea, el nombre lo indica, ¿no? Eh, es para hábitos. Entonces, uh -huh. yo quería meter ciertos hábitos en mi vida. Y con esta aplicación, pues aparte de tener la aplicación, tengo el widget que me viene muy bien porque te los, va, o sea, los, los ves. La gente que estará en el directo lo puede, lo puede ver ahí, ¿no? Está, además, es que es un widget muy estético, que a mí es ¿Sí? muy importante porque al final te aporta también ese apartado visual. Tengo cuatro hábitos, que es 23 45 a la cama. <laughs> Cosa que ya no cumplimos, complicado. Correcto. Pero bueno, es por eso está aquí. porque... Tengo que hacerla un hábito. Echarme crema todos los días, porque claro, cuando me he tenido esto de la, mm. de la piel, sí. me he estado echando muchas. No, no eran cremas, eran como una loción con corticoide. Y ostras, es que se me ha secado la piel una barbaridad. O sea, el rollo de, de, de coger el brazo, hacer así, rastrearme y salir como piedecilla. De hecho, que tenía todo el cuerpo así prácticamente, porque me he estado loción en todo el, todo el cuerpo, porque tenía ronchitas o manchitas de esta en todo el cuerpo. Entonces, bueno. Es algo que yo siempre he hecho mal porque creo que hay que hidratar un poco la, la piel. O sea, no me estoy echando crema todo el día. Me echo, tengo para echarme una vez al día. Salgo de la ducha, me echo uh -huh. crema y que, que es bueno además para la salud. Entonces, tengo el hábito puesto ahí. El hábito de los 10.000 pasos diarios también ya no es por la actividad, sino porque me esfuerzo. Hacer ciertos breaks durante el día para salir a para dar un paseo, salir, salir a por un café y también la mente se despeja. O sea, que es una cosa tanto de nivel físico como de nivel mental. Hoy, por ejemplo, que no he ido a ninguna cafetería a trabajar, ostras, he llegado a las cuatro y he dicho, madre mía, tengo una cabeza, que me va a explotar. Me he ido por un café y he llegado nuevo. O sea, nuevo. Y luego el hábito del, del gimnasio, que sí es cierto que yo soy una persona que hace mucho deporte, pero ¿qué pasa? Que yo antes en Puerto Llano me veía un poco obligado porque iba con Javi al a entrenar luego a fisio Vital a las 9 y media, entonces como que ibas un poco liado porque ibas con alguien a entrenar, ¿no? Y al final pues ibas a fisio Vital tras un rato la risa con... porque al final ya son amigos. Y aquí pues bueno, a lo mejor llegan las 9 y media, las 10 y claro, como no, vas solo, uf, qué pereza. Entonces, pum, mínimo tres veces a la semana el, el gym Por eso también tengo que ir ahora porque tengo que tachar el día de hoy para, para el gimnasio y no puede faltar. Entonces, me entra... O sea, yo cuando me pongo esto me entra mucho todo si no lo hago, ¿eh? Mucho toque. Entonces tengo que hacerlo solamente para pa, pa tacharlo. Es como el tema del de Apple Watch. Del Apple Watch, que, ¿no? Como que contaba que yo, María una claro, vez. Yo, o me, si no me pongo el entreno en el Apple Watch, para mí es como si no me hubiese entrenado. En eso soy y idéntico cuando, a ti. Y idéntico. cuando salgo de casa, cuando salgo de casa sin el Apple Watch, digo, me cago en todo que ya no me va a medir las calorías que voy a gastar haciendo lo que voy a hacer ahora. Me cago, en, o sea, me sienta muy mal, ¿eh? Pero cual, muy mal. Más uno. Y soy capaz incluso hasta de volver, o sea, mejor ir a mitad de camino, darme cuenta y volver a por el Apple Watch solamente, pero claro, digo, ostras, es que esto ya tampoco me lo va a contar. Soy, no es bueno, pero así somos. Mira, yo te voy a contar al principio de, de empezar a medirme el, con el anterior Apple Watch, para que me lo dejaba para medirme el sueño, que yo sabéis que antes nunca lo hacía. Claro, al principio me costaba acostumbrarme a cargarlo antes de irme a dormir. ¿Qué pasaba? Que más de un día me he quedado sin batería porque uh. al no cargar, esa costumbre de lo cargas por la noche, pero no lo has previamente, entonces para por la noche te aguanta, pero a lo mejor lo llevas un rato trabajando por la mañana y de repente la vibración esa de rup, que se apaga. Dices, tú no me lo puedo creer. Y más de una vez he dicho me, voy, me tengo que comprar un cargador para el coche del Apple Watch solo claro. para no perder nunca de medir esos pasos esos anillos esa actividad siempre en sí, plan sí. bien pero es verdad que como dices tú el día que yo hay días que a lo mejor se me, se me acuerdo de encender el esto de actividad cuando ya llevo una o dos máquinas y digo me cago en la leche, Uf, porque no tengo tiempo a mí no me pasa yo siempre vamos me acuerdo de darle fijo 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 no yo, yo alguna vez se me, sí que se me ha pasado porque a, lo mejor a veces me ha pasado cuando apago o sea a lo mejor mm. voy rápido llego tarde no me, no me da o sea, no me acuerdo de darle y, y digo uff, qué mal llevo media hora de espacio y no lo he contabilizado <laughs> tal cual qué Así. bueno pues nada, Javi, muchas gracias por la recomendación. Avid, familia, lo dejaré en sí. las notas de este episodio. Luego lo buscaré. Me autohecho el trabajo que siempre le pido a Javi que haga en la banda porque sí. siempre lanzamos y, y la piedra no, de... y, que, y que nunca hago. ¿Y que nunca hace? <laughs> Todo se ha dicho. Así Pero que no nada, Javi, lo que... Bueno, no pasa nada. Te, te perdonamos. En la banda te perdonamos. Lo que voy a hacer ahora es despedirme y dejarte los mandos para que despidas el podcast. Así que, por mi parte, familia... Muchísimas gracias por estar una semana más ahí escuchando el podcast. Perdonar por sacarlo un poquito más tarde de lo habitual esta semana. La ocasión merecía la pena muchísimo, la demora. Y por supuesto, a ti, Javi, un millón de gracias, querido amigo mío. Ya sabes que esta es tu casa, no hace falta ni que te lo diga. Al final somos ya casi como. Eres mi sensei. Así que <laughs> mil gracias. Nada, gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de decir las últimas palabras del de podcast de Tecnodad. De <laughs> las Dance voy a decir las últimas palabras del podcast de Tecnodav. Ha sido un placer venir y en nombre de David también nos voy a dar las gracias por este, esta aventura que comenzó hace tiempo y que se cierra hoy. No el podcast, pero sí Tecnodav. Así que nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. Chao, chao. Chao, Tex. Ahí está, minuto uno cinco. Damos sí, que eh. voy al baño. Tira tira tranquilo. Voy a aprovechar para leer unos comentarios a ver qué han ido poniendo por aquí. Dios como me encanta Streamyard por favor la de cosas chulas que podemos hacer. ¿Qué tal familia? Espero que os haya gustado el podcast. La verdad que jolí me apetecía muchísimo lo que se pasara a Javi y además quería no hacerlo de tecnología pura sino quería hablar pues, una charla con, con mi gran amigo Javi y que disfrutaréis de un ratito de, de charlas. Va a venir, ya os avanzo, toda la banda y además voy a intentar que sea siempre en este concepto, en este concepto de, de charla entre amigos. Si hay que tocar algo tecnológico se toca, obviamente, pero, pero que sea ese ratito, ¿no? Que, que, pues, ostras, al final, como os decíamos antes, compartemos mucho tiempo ya juntos y, jolín, disfrutamos mucho de hablar, son nuestros ratitos de, de desconexión. Y bueno, pues esa era la intención, ¿no? Que, que pudierais ver eh, una charla entre amigos, sin más, y que la disfrutáramos juntos. Así que muchas gracias por bueno, pues haber estado ahí. Acabo de ver que se ha pasado, Cristian, que no la había visto. Por cierto, esto no sé qué significa. Luego le echaré un vistazo, Cristian. Wizard, anda, Wizard, perdona que tampoco te había visto, que estábamos grabando. Muy buenas. Dice, saludos equipo. A ver, Javizal Media, empresa que en breve empezará a cotizar en bolsa. Desde luego, ya verás. <laughs> Oye, nunca se sabe, ¿eh? nunca se sabe. Bueno, qué bueno. Cristian, me marcho. Pues nada, tranquilo, Cristian. Hola, Raquel, también estabas por ahí. Hudson Thomas, ¿cuándo van a venir a Argentina? Pues, buah, a mí me encantaría, literalmente. Pero a corto plazo, los viajes largos que tengo previstos es uno, y es a Nueva York, que por supuesto habrá. No blog, habrá video. Blog. Ay, Javi, estás aquí ya, perdón, no te había visto. Sí, acabo de llegar. Ah, vale. No, en, en Nueva York no es que haya, no, no es que va a haber blog, va a haber daily blog, si consigo hacerlo. Ojo. Así que muy atentos. Vamos a, no os digo nada, comprar en Apple Store. Ojo, la Apple Store de Nueva York, en una de ellas, obviamente. Seguramente la de Quinta Avenida. Así que muy atentos. Atentos. Todos. Correcto. ¿Qué más cositas habéis puesto por ahí? Una pregunta para estas, es para Javi. A ver. Una pregunta, Javi. ¿Es una opción ir y alquilar un departamento para vos solo? Ya lo he dicho. Exacto, sí. ya lo hemos contestado. Que pues eso, en Girona está un poquito más caro el alquiler, a lo mejor que en otras partes de, de España. Es una zona también muy turística, todo se ha dicho, está muy cerca de, pues eso, de Francia. Y bueno, pues al final es una zona donde se puede esquiar, está también muy cerca de la costa. Sí. Bueno, pues tiene pues, muchos atractivos que elevan sí. el precio del alquiler. Desde aquí, si alguien vive en Girona y alquila un piso que esté bonito, que sea piso youtuber, que todo blanquito, minimalista y tal, buen precio, pues oye. Gracias. <laughs> Contactar con Javi. Yuri, reparto de exclusivas y hemos hecho una buena de exclusivas hoy todo tech Uy, tanto, muy buenas José Lorenzo dice David qué tal todo ya arreglé el error vale lo he visto José Lorenzo pero es que no puedo contestártelo todo tío eh, para tu bico Javi me está escribiendo estos días José Lorenzo para bueno lo dije la banda que va a introducir dentro de su aplicación los directos se ve que han estado teniendo algunos problemas pero que ya ya lo han solucionado es eso, Espere. José. Que me tienes que perdonar, pero no puedo contestarte todo el rato porque. Maravilla. Pues eso, yo tengo mi trabajo y sois muchos, entonces es imposible contestaros todo el rato. Y Jan Calian sí, dice: muy buen podcast. Sois muy grandes. Grandes sois sí. vosotros por estar ahí a pie de cañón cada vez que nos juntamos. Sí, señor. Has estado a gusto, Javi. Como siempre, muy bien, joder. Me alegro, tío. Es que quería hacer eso, eh, tío. No quería... A ver, es verdad que tampoco hay ahora una temática de tecnología muy marcada porque haya pasado algo, pero quería salirme un poco del guión de hablar de tecnología. No me importaba tocar ciertos temas, pero me apetecía como lo que he dicho, ¿no? Grabar una charla entre tú y yo. Literal. Que eso fuese sí, el, post, sí. un, el podcast. Tal cual. Grabar una Lo que ha sido. No, casi, sí, Oye, sí, me da sí. alegría, tío. Te lo juro, me da alegría que hayas cerrado tu último podcast de. Lo he pensado ahora. <laughs> me da alegría, sí, sí. joder, tío. Yo no lo he pensado sí, cuando, llegado, sí. cuando estaba llegando al final, digo, hostia, voy a despedirlo yo. <laughs> Tecnodap. Tal cual. El último, tío. Que por cierto, ¿sabes que sigo sin nombre? Pues. pues... Yo creo que ya ha sido hora de que, le doy, de que lo pienses. ¿eh? Sí. <laughs> <laughs> ¿Alguna idea de última hora, Javi? Pero o realidad, familia o sea, que ¿no estés escuchando. ¿no has, pensado, ¿No has pensado mantenerlo? En plan, yo mantengo el Mac de Javi en el podcast. ¿Crees que sería bueno, tío? Hombre, ya no puedo he dicho que se acababa, pero, pero también, ah, también bueno, puedes decir vale. que. ¿eh? también Cuando dije Diego. Claro, sin más. Pero no sé. ¿Tú verás? No sé qué poner, tío. Estima, has perdido con ese tema. Pero perdido, perdido. Además es que es como de eso que no me he dado cuenta y lo he tenido aparcado hasta el último segundo y así como el otro día me hice una Porque lista de el cuando. Mi, el, el mismo nombre no, no lo barajas. Ponle la el mismo vista. nombre lo barajo, pero no tiene atractivo tecnológico. Ya. ¿Sabes? Entonces, no sé muy bien cómo hacerlo. Ya, 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 ya. No sé cómo, Por... muy bien cómo hacerlo. Tú mencionaste lo de David en abierto, alguna cosa así me dijisteis. Pero no, sí. no tengo ni idea. De hecho, bueno, ayer lo avanzábamos hablando de ChatGPT en, en la banda. Estuve preguntándole ideas de, de nombre de podcast a ChatGPT. Así Bastante. que creo que luego. Cuando terminemos voy bueno, a. Seguir... Sebra, eh. Otra otra claro, seguir... De hecho voy a escribirle un texto largo en plan. Mira mi nombre es tal. Este va a ser el nombre de mi canal de YouTube. Hablo sobre esto. Me gusta esto. Me gusta esto. Me gusta esto. Voy a hacer una lista completa y luego voy a venir. por favor en base a estas recomendaciones poco? dame un nombre. A ver qué pasa. Ay, luego os pongo un estar en el grupo. Increíble esto, eh. Tal cual. Chat montón. GPT. Sí, sí 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 Pues sí. Pues Javi no te robo mm. ni un minuto más tío. Que sé que te tienes que hombre. Al... Al gym. Sí, la, en, un, en un ratillo me voy. Que se, la gente, a que se vaya la gente de gimnasio. Pues me <laughs> voy a te voy a decir lo que me toca. Abro el Notion. Uh -huh. Tengo aquí la rutina que me ha mandado de, de Fisio Vital. Y tengo. A ver: Jalón, Remo Barra, Row, Remo Unilateral y Cool de Bíceps. Espalda y bíceps, lo que he hecho yo hoy. ¿Qué es? El, ¿Has dicho un ejercicio que no sé cuál es? Eh, ¿Rule? ¿Has dicho o algo así? Row. ¿Row qué es? Es parecido a un, a un remo. Creo. Pero con alguna. No, no, ah, no 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 no. no, 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 no. No, no, no. Row es. A ver cómo te lo explico. Es que ver, es difícil buscarlo. de explicar. Sí, búscalo. ¿Cómo se escribe? Row, ¿cómo suena? Row, como el como la fotografía raw pero con en vez de a o wow no sabía que a ver pero es que son como varias vertientes Espera, lo voy a poner aquí para que no mira, <laughs> ¿Qué, mira qué te están diciendo eh, Jordi si no fueras un nuevo David, ahorrador, las calentadas de Avellán tiene push. Ja, 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 ja. Las calentadas de David. Oye. Eh, ah, vale. oye las calentadas de David. <ríe> <ríe> mm, me lo voy a apuntar, ¿sabes? Apúntalo, apúntalo. Para dar una vuelta en torno a eso. Le voy a hacer esto una foto para no se me olvide. Las calentadas mm, de David. Jordi, gracias. De, si se te ocurre alguno más, por favor, escríbeme. Estamos a tiempo. <laughs> Porque sí, hostia, ese no está mal tirado, ¿eh? Sí. Mira, ahí lo tenéis, familia. Tengo que aprender cómo se hace Zoom dentro de... del navegador. Que soy gente que lo hace. Ni idea. Para que ah, yo ahora pueda hacer aquí. Vale, entiendo que es, es que hay muchos, era este, ¿no? El de eh, ¿Dónde está 6 de las fotos, la de medio de arriba. Sí, efectivamente. Esa es la que hago yo. Claro, yo he hecho el otro, pero no sabía que lo se llamaba así, que es el de la izquierda, justo de la izquierda de esa foto, que es con mancuerna. Ese sí lo hago. Pero no, ese no se me había ocurrido nunca. De hecho, no sabía cómo se llamaba. Pues sí, ese, bueno. eso es lo, Eso es lo que me toca hacer ahora. Pues su, muy bien. Su, 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 su. Pues nada, Javi, querido amigo, vamos a cortar. Vamos si a cortar te parece. Y un directo. No lo descargo y mañana publicado. Oye, me encanta, te lo juro, streamarte. ¿eh? Sí, sí, tiene una pinta. O sea, yo tengo ganas de, de empezar a controlarlo yo. Porque tiene pinta ver, de ser. Divertido. La, o sea, ¿Os pasé la clave? Eh, no. Pues yo creo que puse la misma que tenemos, pero luego lo miro y yo lo paso. Vale, vale. Es, es y, o sea, fácil, no, o sea, es que es, y, o sea, no tiene nada, literal, hiperfácil. Sí, no, no, me, me parece increíble, o sea. Pero con complicado que es que es OBS, que esto es así de fácil. Complicado sobre todo. Increíble. Para que, ostras, yo ahora, no sé, pues puedo poner, por ejemplo, no, imagínate, digo, oye, vamos a ver un, un vídeo de de YouTube. Claro, o sea. es que es eso, o sea. La que hay un la montón de para poder, pa poder hacer esto, ¿eh? Abrimos el vídeo, por ejemplo, que lo tengo sin ver. El vídeo de aplicaciones que ha subido. Y yo le abro el sonido. Y la gente lo oye. No sé si tú lo oyes, pero la gente lo oye. ¿La gente lo oye, ¿Tú? seguro? Yo creo que sí. A ver. A ver, está abierto el, el vídeo ahora mismo. Ah, pues no se oye, ¿no? Yo no se oye. Vale, bueno, habría que buscar. Ah, porque a lo mejor sí que tengo que hacer lo de. Mira, una prueba ya, si ya aprovechamos. Ah, porque. Audio. Altavoz. Habría que poner el que tengo mixto. Un segundo. Ah, claro. Llevo los max, ¿no? Sí, vale. Sí. <laughs> Paranoia. Vale. A ver si ahora. A ver, aquí también lo tengo que poner. Eh, ¿Dónde estás? Audio para Twitch Max. Vale, en teoría te estoy escuchando. ¿Me oyes, Javi? Sí, yo te escucho. Vale, yo a ti también. Y aquí ya me está saliendo el audio. A ver, audio por audio para Twitch. A ver ahora. No. Bueno, espérate, a ver. No. No. No o sé, sea, habrá que investigar. Pues habrá que investigar. Pero, bueno, que tampoco, sí, porque tampoco nada. Se puede. Claro, es que cuando lo quitas te dice, a ver, presentar, compartir pantalla. Dice, compartir pantalla más fácil. Pantalla, algunas pantallas te permiten compartir audio. Busca la casilla de verificación, compartir audio en la siguiente ventana. Sigue estos pasos para compartir un vídeo con audio. Y te, ma ah, te manda. A... Ah, ah. Viene aquí el tutorial y todo de cómo hacerlo, tío. Ah, nada, ¿Ah, sí? es fácil, o sea, aparece fácil, sí. Te manda a... como preguntas y respuestas de la página de StreamYard. Y te dice cómo compartir la pantalla y luego te dice cómo compartir la pantalla de un vídeo con audio. Abre una pestaña en Chrome, arrastra y suelta un archivo de vídeo desde tu computadora a la nueva pestaña de Chrome. El cursor debe mostrar un símbolo más al arrastrar el archivo. En string ya haz clic en compartir pantalla si aparece una lista de sugerencias. Ah, vale, yo creo que se puede hacer si lo que estás compartiendo es de Google. ¿Me explico? Mira, vamos a salir de dudas en 10 segundos. Un segundo, 10 segundos, ¿eh? Tardo en hacerlo. Ahora yo sí, voy a darle a compartir. Que eh, yo estaba compartiendo. Eh, estaba compartiendo a través de, de Jolín, perdón, no me sale la palabra. De, de Microsoft, de, de a ah. Compartir oh, audio vale. de la pestaña. Compartir. Ahora, si yo pongo. Pues por ejemplo, ahora me ha salido el de una piedra. Sí, escucha. Ya se escucha fácil, tío, por favor, tío es que me encanta qué bonito, qué bonito <laughs> sale al lado lo de ¿cómo se llama ¿Qué? la aplicación? el IQ. ah, IQ, sí, sí, efectivamente te dice palabras clave y cómo las posiciona, así es pues sí, pues ya hemos averiguado y, ah, y este es el simbolito que tú no lo ves pero me está diciendo ese simbolito de oye, ojo que estás compartiendo pantalla ah, qué guay, chulo Qué bien, para que no Cuidado. sea sin querer. Muy bien, sí, Sí, me gusta. Ha sido una buena decisión. Top, sí, no, 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 sin duda. Es una herramienta espectacular. De hecho, lo había sí, visto es... ayer fuera de, fuera de cámaras, fuera de micros. Que, joder, el que hace directos. A ver, es cierto que es, para uno solo igual es mucho, cuesta bastante. Pero, joder, es que él hace, hace directos todos los días. ¿eh? Es como al final no sé me, parece ¿Y el que me de la que a pasa el OBS creo que era sí sí OBS dice que, lo, que lo controla muy bien ya pero pff. no sé la facilidad que es esto de so, so, o sea solamente el hecho de no tener que hacer plantillas para meter en el directo a otras personas y estar cuadrando la transición de cuando entra uno y cuando sale otro el ruido o sea el lío de meter si el audio de escritorio tu audio se si escucha uno más alto que el otro eh, es que es todo facilísimo todo, literal todo es lo único que me queda por averiguar directo. sí, lo único que queda por averiguar que para meter la transición de inicio tengo que eliminaros y entonces no se os oye, pero eso a lo mejor es algo que se puede ajustar para que aunque no nos vean y nos oyen nosotros nos podamos oír, ¿sabes? que en todo caso sí. si no lo averiguo le mando un audio a, a Fer y, y que no lo resuelva sí. pero muy, sí, muy, sí. muy bien, tío, sí señor no, no, bueno, pues familia, que estáis ahí en directo Muchas gracias un día más a los veintitantos que habéis estado y a los quince que estáis en este momento. Eso es. Nos vemos el domingo tenéis una cita a las cinco de la tarde. Nuevo canal, nueva imagen, misma no, persona, no, a ver, mismo no canal. No cabrón? no te vas vale el canal es no, el mismo canal pero diferente ¿no, el Es que la gente se... a ver si se va gente se ha empezado a, a suscribir. No familia. Mismo canal, nueva imagen, misma persona, nueva tipografía y nuevo nombre. Sí. Ahí está. Así que el domingo. Dicho queda. Dicho queda. Y ahora, Yo, y ahora podéis ir a ver mi vídeo que he subido antes. Ah, eso. Por, por favor, ¿eh? El, ¿Cómo se llamaba, Javi? Que no me he fijado mucho, perdón. Mejores, las mejores aplicaciones para iPad en 2023. Mejores apps para iPad 2023. Todo el mundo a verlo. Sí. Y dejar like. Y, por cierto, venga, los 14 que estáis, ir a verlo y dejar el simbolito que me gusta a mí del corazoncito así. ¿Vale? En los comentarios. Ya sé. En los comentarios. Venga, todo sí. el mundo allí. Venga, que no, no fallarme, ¿eh, familia. Por favor, ir allí a poner el Por corazoncito. Favor, ¿eh? Por favor. Por favor. Demostrar cuánto aprecio tenéis a lo que decimos. Por favor. Chao, familia. Chao, chao. Finalizada.